Bueno, acá estamos en Mar del Sur, unos 30 kilómetros al sur de Miramar. Las primeras playas argentinas que visitaron los inmigrantes judíos, los colonos, traídos por el barón Mauricio de Hirsch en el vapor Pampa. Allá se ve aquel techo a dos aguas. Es el techo del Hotel Boulevard Atlantic, que era una especie de hotel 5 estrellas, y fueron trasladados desde el Hotel de Inmigrantes hasta este lugar a la espera de que se compren las tierras en Entre Ríos, en la Colonia Clara. Los pampistas estuvieron unos 4 meses acá esperando. Y en ese interín hubo una tormenta muy grande que destruyó parte del hotel, inundó parte del hotel. Por supuesto que todas estas casas no existían, era prácticamente la única construcción importante en el pueblo. Y fue como un descanso después de un largo y penoso viaje. Pero acá también lo sorprendió la fatalidad. Algunos dicen que fue una epidemia de tifus, otros dicen que fue una epidemia de psitacosis, una enfermedad transmitida por los loros que traían los habitantes locales para entretener a los niños inmigrantes. Y entonces hubo una muerte de unos 30 niños que fueron enterrados en un cementerio que lamentablemente no se ha podido encontrar a pesar de las investigaciones realizadas por arqueólogos urbanos. Ahora vamos a ver el hotel. Aquí encontramos una descendiente de inmigrantes. Este camino de la playa, de la costa del mar, hasta el hotel, lo han visitado cientos de veces. Se dedicaban a pescar, algunos encontraron trabajo en campos vecinos, según relatos de los pampistas, entre ellos Chashir, otros nombres muy importantes que escribieron reseñas de su experiencia en el Mar del Sur. El hotel sufrió los embates del tiempo y de la desidia y el saqueo, no solo por la gente, sino por los propios propietarios que fueron cambiando a lo largo de los años y que vendieron partes de lo que es un museo, un monumento histórico de la municipalidad de esta zona. Ahí vamos acercándonos. Estas casas construidas más modernas. Seguimos viendo en el fondo el techo del hotel que está en etapa de reconstrucción. Lamentablemente el año pasado falleció el gran impulsor de las obras de recuperación histórica y de reconstrucción, Pablo Grigera, un arquitecto que falleció hace unos meses en San Isidro, creo, Olivos, joven, muy entusiasta, a pesar de no ser judío, se puso a investigar la historia de los pampistas y la historia del Hotel Boulevard Atlantic. Hay gente que dice que el barón Hirsch tenía capitales invertidos en este hotel, que fue construido allá por 1980, ahí dice
1883, y que se encontraba en el frente del mar. Acá se ganaron 2 cuadras a la playa, o se perdieron 2 cuadras de playa, depende de cómo lo miremos. Y el hotel que antes tenía vista directa hacia el mar, la perdió por el avance de la edificación. Ahí vemos, lamentablemente, por lo que me dijeron, no se puede visitar el hotel por dentro porque está en etapa de construcción y de reconstrucción. Se ven algunas mamposterías de los balcones ya recuperadas, pero lamentablemente se perdieron con el tiempo y con el robo todo lo que eran los pisos de pinotea, los muebles, los mármoles, traído todo de Europa. Y vemos este majestuoso edificio en todo su esplendor. Me hace acordar mucho a la mansión de invierno que estaba en Empedrado, en Corrientes, en la misma época. Eran edificaciones destinadas a acoger a las clases ricas europeas que venían a conocer el sur, pero que con la llegada de la Primera Guerra Mundial y las crisis económicas perdieron todo tipo de interés en venir para estos lares y se fueron deteriorando. Ahí se ve bien el año de inauguración, 1889, Hotel Boulevard Atlantic o Atlántico. Los escombros que fueron retirados para restaurarlo y tratar de preservar esta obra arquitectónica tan importante para la historia de la zona. Ahí se ven casas que probablemente hayan sido de los empleados que trabajaban en el hotel. Parte de los colores originales de la pintura. Vamos a ver si hay alguna otra vista que sea importante. Este lado ya está restaurado. Se ve que es la parte de la gente que está haciendo las obras, que están viviendo acá en estas casas, supongo. Esta es una casa, propiedad privada. Esto habrá sido parte del parque del hotel. Palmeras centenarias, árboles. Esta palmera habrá sido parte del hotel. Vamos a ver por el otro lado.
Acá estamos en una calle lateral del hotel. Se ve la parte posterior que fue derruida hace unos años cuando ya había sido declarado monumento histórico. Siguieron perpetrando destrucción contra el patrimonio de la municipalidad. El techo ese fue sin duda reconstruido y ahí se ven las ventanas que dan hacia el mar. Los pampistas fueron traídos en carretas desde Mar del Plata hasta Mar del Sur, una travesía que demoró varios días, y también acá pudieron descansar después de mucho trajín. Eran judíos que estaban en Turquía y que fueron rescatados al no poder ingresar a el protectorado de Palestina que tenían los ingleses. Vinieron para acá, para la Argentina, con la ayuda del barón Mauricio de Hirsch, que los trajo para colonizar sus colonias en Entre Ríos. Esperemos que las obras continúen. Esta era la visión del mar que se tenía desde el hotel.